por eso vamos aquí rápidamente, por favor. Dice que por esta razón el apóstol Pablo, Silas, Timoteo estaban entregados por entero, es decir, no hacían otra cosa nada más que predicar de Jesús. Por eso este ministerio Cristo Vive no hace otra cosa nada más que predicar de Jesús. Entonces el Señor Jesucristo le dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla. Jesús de noche le dijo en visión a Pablo: Pablo, Timoteo, Silas, no teman, sino habla, no calles. Y le dijo Jesús al siguiente versículo, con esto concluyo. Entonces el Señor Jesús le dijo a Pablo en visión de noche: no temas, el Señor Jesús, sino habla y no calles. Verso 10, por favor, porque yo estoy contigo. ¿Qué le dijo Jesús a Pablo? ¿Usted cree que Cristo esté con Cristo Vive? Porque estamos hablando la verdad. No temas, porque yo estoy contigo. No calles. Ninguno podrá poner su mano sobre ti para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Que el Señor bendiga su palabra y honre esta verdad, porque yo quiero animar a los papás, a las mamás, a los matrimonios, a las familias, que después de estas reuniones nunca jamás usted se calle. Hable de Jesús en la escuela, en la universidad. Hable de Jesús en el hospital, en el centro social. Hable de Jesús con amor en cualquier parte donde Dios le dé permiso, oportunidad de abrir su boca. Hable de Jesús.